Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up a tallini, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. Recomiendo, y estamos aquí en el Club Marina de Santa Fe, como recién veían en pantalla, en imágenes, para hablar de comida, de buena comida, digo, cosas totalmente originales, digo, de autor, caseras, como pueden probar en esta ocasión, de mermes y chutney, en este caso con Valeria. ¿Cómo andas, Valeria? Bien, ¿y vos? Gracias por venir al programa, ¿eh? Gracias. Digo, te digo, se me hace agua la boca. Está buenísimo, bueno, ya las vas a probar sí, ahora. Sí, sí, algo voy a probar. Está porque, bueno. Digo, hay sí, para sí. Todos los gustos, digo, salado y esa dulce. Esa es la idea, esa es la idea, salado, dulce, agridulce. Picante, menos picante, está buenísimo. Digo, además está hasta según el pedido del cliente. También hemos hecho algunas cosas específicas. Tenemos una clienta que la mamá una vez comió una mermelada de frutilla y coco en algún lado, se la recreamos y después terminó siendo una de las más vendidas. Así que está buenísimo. Hablando del tema de las mermeladas y demás, ¿cuántas variedades has creado? Porque yo digo, es creación también. Y sí, porque todas las semanas al tener frutas y verduras de estación es lo que va saliendo. Y en 2 años más de 100... 100 variedades. 100 sabores. 100 sabores. Sí, no más. Pero sí, la idea es, tenemos cosas diferentes que obviamente no vas a encontrar en la góndola de un supermercado. Y es darle siempre un toque. Si bien, por ejemplo, tenemos una mermelada de durazno, que es un clásico, le damos un toque con coriandro, cardamomo, unas especias. Que la hacen así, distinta. Exacto, y que le dan un gusto que la gente no está acostumbrada a comer, pero cuando la prueba entra como claro, en algo diferente. Yo te iba a decir, una explosión de sabores. Sí, sí, la verdad que sí, porque está bueno. Toda nuestra línea, por ejemplo, nuestra mermelada de maracuyá y naranja, que fue la mermelada del año, mucha gente el maracuyá no lo tenía y pensaba que era algo dulce, y el maracuyá no es dulce. No, al contrario. Exacto, entonces... Vale, para mí lo más rico del maracuyá es romper las semillitas. No, bueno. No, bueno, te recomiendo el maracuyá con un gin. Ah, miremos. Porque eso es lo que tiene, son mermeladas tan versátiles que las puedes usar en todo. Ajá. En un postre, en un montón de cosas, no solo en una tostada, que es lo que nosotros también siempre decimos. Así que, bueno, inclusive mermeladas para cocinar. Carnes sí, al horno. Yo te iba a decir eso, para poner arriba una carne, dale un gusto, digo. Tenemos una mermelada, nos gusta hacer muchas mermeladas de verduras también. En este caso, bueno, tenemos una de calabaza y jengibre, qué rico, que es mi mermelada esa. Y tenemos, por ejemplo, una mermelada de cebollas y pimientos ahumados, mira, que si bien lo podés comer, obviamente, con una tostada, en una picadita, también lo podés comer con un asado, con sí, pastas inclusive. Eso te iba a decir. Hago un vacío al horno, ¿eh? Un vacío braseado, lo dejo y después arriba. ¿Lo pones? En cada plato genial. Le pones un poquito arriba. Genial, genial. No, absolutamente. Y hemos sacado también, ampliamos toda la parte de salada, entre comillas, en realidad comida salada, pero está agridulce. Y tenemos un pesto de rúcula y ajo. Es un chimipesto, le decimos, porque es una mezcla de pesto y chimichurri. Y tenemos dos versiones, el chimipesto clásico y el chimipesto con tomates secos. Para poner un poquito arriba la costilla o la marucha. Una ensalada, un arroz, unas pastas, obviamente, con todo. Y después tenemos la línea de chutney. Una versión casera. Me quedé con eso. No. Me quedé pensando. Es que se te va abriendo un montón de cosas. Total. Está buenísimo. Eso es lo que el alma de bordo esa. Nosotros decimos que tenemos un botiquín gastronómico con todo lo que tiene que ver con los chutney, la salsa. Tenemos una barbacoa casera. El pesto, incorporamos sales también saborizadas. Veía, ¿cuáles son algunas de estas variedades? No sé si tenemos la saitá, que es una sal a base de aceituna negra, limón y tomillo.
Tenemos una hindú que tiene un montón de especias que la abrís y es tremendo como te traslada. Tenemos una criolla que va de la mano del chutney criollo, que en realidad vos podés asar primero con la sal y después acompañarla con el chutney. Tenemos una grillé, que es también que es para grillar toda clase de carnes, verduras, y la podés acompañar con la barbacoa. Y también tenemos una de la huerta, que está hecha con verduras. Amigo. Todo hecho por nosotros. Y es apta para celíacos toda la línea, que mirá, eso también está bueno. Así que yo en definitiva digo, aquel que está del otro lado, que pruebe una de las variedades, pero que si no, digo, se comunique con vos y diga, mira, me gustaría probar porque soy amante de este y esto. Hacemos. ¿Se puede hacer? Siempre que... Total, a lo sumo, vos le das tu toque particular, exacto, digo, para decir, mira, ¿y por qué no le das esto poquito para amalgame tanto sí, todo eso? Sí, hacemos, obviamente, si la fruta y la verdura está de estación, la hacemos. Y obviamente, una de las cosas súper importantes del emprendimiento es el reciclado de los frascos. Trabajamos con la gente se lleva sus mermeladas, sus chutney y trae a cambio otros frasquitos. Y así hacemos la cadena y está buenísimo. Sí. Es nuestro aporte. Seguro, seguro. Además es una forma de reciclar. Exacto. Y comprometernos, digo. Exacto. Frutas de estación que estén a punto, frascos reciclados y ahí vamos. Vale, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Y se me hace agua la boca, así que algo de esto voy a probar. Así que bueno, gracias. La invitación está hecha para que conozcan alguna de las opciones. Y si no, para que inventen junto con Valeria una opción nueva, una opción distinta, en este caso con mermes y chutney, para que conozcan, como aparece en el zócalo en pantalla, para que se atrevan a saborear. Y si no, a conocer alguna de las opciones que ya tienen en cartelera aquí, desde el Club Marina de Santa Fe. Los recomiendo.